Y regresamos. Bienvenidos a este espacio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Nos pone muy contentos recibirlos a esta conferencia de prensa del Festival del 50 aniversario del Festival de Abándaro. Nos acompañan esta tarde. Va a ser una conferencia un poco sui generis, vamos a tener invitados presenciales y también invitados por Zoom. Se encuentra con nosotros la licenciada Vanessa Borges López, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Luis de Llano Macedo, lo conocen, director de la banda 71 y de muchas cosas que recordamos. Ricardo Macías, organizador también de este festival. De manera virtual nos acompañarán Armando Nava, miembro de los Duk Duk del cartel original del Abándaro. Desde Los Ángeles, Ricardo Ochoa y Alejandro Perales, ambos miembros del comité organizador del Festival de 50 años. Muy importante, queremos recibir una invitada especial, la diputada Circe Camacho. Y también nos van a acompañar, ya los vieron, muchos los conocen por ustedes, tenemos invitados especiales, Jesse Bulbo, Los Blenders, La Matatena, Uy Bajo el Árbol, González, La Primera Noche, Kenny Norman, Entre Los de Abajo, Diego de Contacto, Umbrales. Muchas gracias. Pues comencemos. Escuchamos primero las palabras de nos conectamos, estamos listos ahí en la conexión. Escuchamos a Ricardo Ochoa, del comité organizador y miembro fundador de Peace and Love. Hola Ricardo. Hola, hola, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a todos los presentes por el apoyo que
de su dueño que se ha robado. Para mí, hablar de Pablo es hablar con el corazón, mucho vida dentro de mi Pablo, después de 1971, de la experiencia que estoy mencionando. Y la verdad, el hablar de Pablo 50 aniversario es algo muy significativo y que se ha venido como pensando que hay que celebrarlo. Y la idea del comité que organizamos esto, el principio elemental es que se sepa la verdad de Amanda. Y la verdad de Amanda para mí es muy significativa porque no nada más fuera empoderada, no nada más fuera de boca, la marihuana, los pelos, la mugre, no, fue la música también, los grupos de rock que estuvimos ahí, creando nuestras propias canciones. Ya cuando comento esto lo digo porque dignificar al rock mexicano y especialmente es hacer notar los valores de la armonía, de la fraternidad, de la música, de la creación que teníamos nosotros ya en ese momento. Y pienso que esto también se ha quedado como un poco a la oscuridad, ya que sigue manteniendo el punto de desmadre, cuando en realidad fue una convivencia de llena de paz, de amor, de armonía, de fraternidad. Y obviamente, un productor musical, televisivo, pues un rockero. Y aparecía la determinación a la vida de Guadalupe. Llegaban y
experiencias. Desde hace 49 años yo he estado siempre dando pláticas, conferencias sobre Avatar. Y este año, pues, estaba yo hace como 2 meses ahí. Me dijo, oye, ¿qué vas a hacer para la celebración de los 50 años de Avándaro? Y se me cayeron los pantalones. Y dije, ¿50 años? Pues si fue ayer, no podía yo creer que de una forma que he pasado tanto tiempo y que hayamos cambiado tanto. ¿Por qué? Porque este es el momento, y espero que lo aprovechemos, después de esta pandemia también, de que resurja el rock en español otra vez. Resurjan los grupos que se apoyen. Y yo le doy un aplauso a todos esos rockeros que le siguen echando ganas todavía. Historia
tinta blanca, el amor y pisos sin manos. El feroz control de las autoridades de entonces sobre los medios de comunicación hizo posible silenciar el trasfondo de la violencia. Se creó en el redor una especie de cortina de humo con el aspecto de una leyenda negra. Se tenía el desenlace de un contracorriente juvenil, una orgía con límites irreverentes. El concierto en un inicio contó con la aprobación oficial. Al servirse de control se convierte en un asunto de seguridad pública. Las autoridades de entonces se mostraron temerosas ante un posible brote de violencia. Era el primer año de gobierno del presidente Luis Echeverría. Aún estaba reciente entre las y los jóvenes el recuerdo del 2 de octubre de 1968, pero sobre todo del halconazo cuando una marcha estudiantil fue reprimida 3 meses atrás, luchando por su vida en esta terrible acontecimiento. Si el gobierno arriesgó a autorizar este concierto, es también porque quería dar una imagen de apertura ante la juventud y borrar su mancha política, ennegrecida por sus acciones represivas contra las y los estudiantes. Al final de cuentas, Avándaro se convirtió en la punta del iceberg de la llamada contracultura, representada por el movimiento de la Onda Manifestación Mexicana, del movimiento hippie de carácter pacifista y libertario que estaba en boga en la década de los 60. Después de Avándaro, las y los jóvenes, así los actores, se refugiaron en lugares clandestinos conocidos como los hoyos punkis, como los bautizó el escritor de Onda Parmenides García Saldaña. Cuando en la década de los 70, este género sufrió una censura severa y fue proscrito. La música rockera, considerada iconoclasta, fue condenada a permanecer en los subterráneos. El movimiento contracultural, encasillado con el término de la onda, era un complejo, tenía que ver con el uso virtual de drogas alucinógenas, culto a personajes como Che Guevara, Marx, Mao, literatura de la onda, rock, canción de protesta, activismo, existencialismo, vegetarianismo, meditación y yoga. Para algunos estudiosos, una nueva forma de consumo y escape a la depresión. La fenomenología del relato, como lo llamaba en su ensayo propio Cortijo, el impulso generacional de una juventud rockera, rebelde, contestataria y desencantada de todo tipo de autoridad, paternalista hizo estallar la tensión acumulada y comenzó a mostrar en Avándaro los indicios de una protesta encubierta entre las y los estudiantes disidentes. Las consecuencias del caso Avándaro fueron varias. Entre las más visibles fue que los movimientos de izquierda tomaron nuevos derroteros. Demostró que había un enorme sector de la población que se resistía a aceptar el discurso demagógico como una interrelación entre gobernantes y gobernados. La persecución, la censura y la represión cultural crecieron en la medida en la que se exacerbaba la disidencia. La juventud fue reprimida al ser considerada inmadura, irracional y desenfrenada, y así se estigmatizó por décadas. En consecuencia, las autoridades prohibieron la celebración de conciertos masivos en espacios públicos. Hay que recordar que fue hasta la entrada del gobierno electo democráticamente, cuando se sumó la prefatura del gobierno, el 5 de diciembre de 1997, y se asumió que la juventud tenía todo el derecho a expresarse, a gozar y a disfrutar de sus grupos preferidos. Desde entonces, el Zócalo capitalino, que aquí es muy importante recordar que el Zócalo no era un espacio para ningún tipo de acción más que la del gobierno determinado. No se podía hacer ningún tipo de acción. El Zócalo capitalino se convirtió en el gran espacio de reunión para los grandes conciertos, lo mismo de música electrónica, rock, como popular o de cantautores o sinfónica. Era necesario contar con gobiernos que devolvieran a la gente sus derechos a salir de nuevo a las calles y que la consideraran como suyo. El recuento histórico de esos años es una lección que, a pesar de lo dramática, debemos tenerla presente, porque un gobierno se justifica por su cercanía a la ciudadanía y por respetar sus derechos y libertades. Hoy nuestra Ciudad de México trabaja todos los días para garantizar esos derechos, los de todas y todos, pero no olvidemos lo que hemos sufrido en nuestro pasado para que más volverá a repetir. Muchas gracias. Ahora escuchamos, ahora escuchemos a Ricardo Macías del comité organizador de este festival de 50 aniversario Avándaro 2021. Bueno.
Atena, la tremenda corte, Leslie Grom, Goethe, Resto de Tocaccio, Acierce también, Umbrales, por supuesto, Esteban González, y cada uno de todos los que están en los conversatorios que vamos a tener, que si empiezo a nombrarlos me tardaría bastante. Son muchísimos. Creo que este es uno de los grandes logros de estos 50 años de Avándaro y la trascendencia precisamente de Avándaro, ¿no? Que se han sumado distintas generaciones, personajes y personajes han decidido sumarse desde los Estados Unidos, algunos, otros desde, tenemos desde Cancún, otros de Guadalajara, ¿no? Y evidentemente pues estamos muy contentos de que esto se esté dando. Creo que esta parte emotiva de lo que ha sido los 50 años de Avándaro lo han dicho muy bien aquí la secretaria Luis y antes el maestro Ricardo Ochoa, y posteriormente escucharemos por acá Alex Perales, quien representa toda la parte de Tijuana y a todo ese movimiento que se dio desde Tijuana, donde está Pájaro El Reto, donde de Love Army, donde está Ramón Torres, donde está Javier Matis, donde está también pues los Dux, ¿no? También, esto es bastante importante. También tendremos a Armando Nava en breve, que estará platicándonos un poquito más de lo que va a ser la presentación de ellos, justamente aquí en el Faro Cosmo. Pero también quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por el espacio que nos han brindado, por todas las facilidades, por todo lo que se ha hecho, y al Gobierno de la Ciudad de México y los Faros, la Red de Faros, que nos han apoyado, ¿no? Y Capital 21, por supuesto, ¿no? Que nos ayudó con toda esta transmisión. Entonces, básicamente, yo quiero comentarles lo que va a haber en esta celebración número 50 del Festival Avándaro, que se divide prácticamente en tres cosas. La primera, como ya les dije, tenemos conversatorios que se van a llevar a cabo a través de Zoom, en los que podemos encontrar gente como Maricela Durazo del Grupo Tequila, como Javier Martín del Campo de la Revolución de Emiliano Zapata, pero también tendremos a Frita Mez de Yumbo, también tendremos a Edwin Neville de DLD, también tendremos por ahí a Fredo Martel, y una lista enorme, enorme de conferencistas, bueno, más bien de amigos que se suman a estos conversatorios, ¿no? A justamente la finalidad que tenemos con estos conversatorios es dignificar al rock mexicano. Esto es como la premisa principal de esta celebración 50 del Festival Avándaro, la dignificación del rock mexicano. Después tendremos también una cosa que se llama Señal Avándaro, que precisamente viene ahorita aquí en la pantalla. En Señal Avándaro, nosotros vamos a tener algunas transmisiones con gente que se suma, como lo es Los Rostros Ocultos, y bueno, muchos otros más que ya verán en los carteles que en breve se liberarán, ¿no? Ustedes a través de esas transmisiones y en medio de los conversatorios van a poder ver todas estas cosas que se transmiten a través de esta señal que se llama Señal Avándaro. Y finalmente tenemos lo que es el concierto virtual, ¿no? Que se llevará a cabo desde aquí, desde la Cosmos, en el que estarán participando cada uno de estos grandes talentos que se decidieron apoyarnos a hacer realidad este sueño de hacer un concierto, ¿no? Que lo habíamos pensado muy en grande, que la pandemia no nos permitió hacerlo de esa manera. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y las facilidades que obviamente nos han otorgado en este paro, pues decidieron sumarse, y que en breve pues escucharemos de propia voz de ellos lo que podremos vivir, ¿no? con sus shows. Y también tendremos otra serie de personajes y de artistas que se estarán conectando a través de otras ciudades, desde Tijuana, desde Los Ángeles y desde algunas otras ciudades más, que ustedes ya lo conocerán en el boletín que les daremos junto con los tres carteles. Finalizo nuevamente agradeciendo a todos y cada uno de ustedes, también medios de comunicación y ustedes talentos, por sumarse a esta celebración, que la celebración a partir de este momento pues también es suya. Gracias. Y es así como termina la conferencia de prensa para conmemorar los 50 años de este famoso concierto en Avándaro. Desde el Cine Cosmos, yo me despido, soy Ernesto.